Bienvenidos en esta oportunidad vamos a presentar este nuevo proyecto Flor Amarilis. Comprende de tres flores, un collito y seis hojitas. Espero que este proyecto les pueda gustar y ustedes lo puedan realizar. Cualquier consulta, pregunta, déjenme en la cajita de comentarios que yo con muchísimo gusto les estaré respondiendo. Vamos con el paso a paso. materiales que vamos a usar para nuestra flor amarillis en este caso serían esos cuatro colores verde de dos colores este es para el cogollito y esta es la hoja y el tallo Estos son para los detalles de nuestra flor y también estaremos usando este color rojo principal para nuestra flor porque en este caso vamos a hacer eh, y también un poquito de color blanco para el, el centro de la flor. Bien, blanco y amarillo van a ser para el centro, para las semillitas. ¿Listo? Es muy importante para nuestro hilo, que es en todas las flores, uso eh, lo que es el eh, 3 milímetros, pero sin embargo el crochet uso 1.4 milímetros. Es bien delgado para que nuestro tejido no salga bien prolijo. Nuestra aguja lanera, nuestro alambre, esto es para las hojitas. Y los pétalos bien listo, los pétalos y las hojas de la flor eh, para los pétalos, vamos a estar usando 25 centímetros que doblados nos darían 12.5 centímetros, y para las hojas, 40 centímetros que doblado nos darían 20 centímetros. Bien, y esto es nuestro alambre galvanizado eh, calibre 14. Vamos a usar cuatro unidades de 30 centímetros y dos de 20 centímetros para luego aumentar el grosor del tallo. Y estos son los cuatro para tres flores y uno es para el cogollito. ¿Listo? Eh, nuestro marcador, nuestra cinta de flor estaría muy importante para el acabado, el encendedor con la vela también para hacer el acabado. Nuestra pistola de silicón caliente y nuestra tijerita y un poco de relleno para el cogollito. Bien, listo. Entonces vamos con el paso a paso. Bien, entonces realizaremos el pétalo número 1 que necesitaremos, 9 unidades y vamos a dar inicio con 21 cadenas. Esto es nuestro gráfico. Tiene 3 vueltas. En la segunda vuelta se coloca el alambre. Bien, entonces vamos a iniciar con la cadeneta. 21 unidades.

punto bajo y en el siguiente un medio punto alto. ¿Ya? Es medio punto alto, se realiza con una lazada. Bien, en los siguientes puntos vamos a realizar punto alto que serían 12 unidades. Entonces, aquí estamos con lazada, un punto, dos. tres cuatro cinco seis siete ocho nueve 10, 11 y 12 unidades, bien, en punto alto, vamos a contabilizar: 1 dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, 12 Ahora vamos a hacer cuatro puntos en medio alto, bien, Lazada. uno, 1, en el siguiente, dos, tres y cuatro. Enseguida hacemos un punto bajo, y aquí en la última cadeneta haremos eh, tres puntos bajos: una. Y dos. Pero esta segunda cadeneta o segundo punto que hemos hecho, aquí el segundo punto, eh, colocaremos nuestro marcador. Porque ese será el punto del centro. Bien, ahora completamos a tres unidades. Un punto más en el mismo lugar. Y ahí serían tres unidades. Ahora hacemos un punto bajo y vamos a dar lo mismo que hemos hecho en este lado. Serían cuatro medios puntos bajos. Y vamos escondiendo el hilito inicial. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ahora vamos a hacer los 12 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11 y por último 12 puntos bajos. Y ahí un medio punto alto y al final un punto bajo. Hemos culminado la hilera número uno. Ahora en la hilera número dos vamos a hacer, vamos aquí a en la primera cadena que hemos hecho, vamos a cerrar con punto deslizado y vamos a tomar nuestro alambre. Colocamos aquí nuestro alambre y hacemos dos puntos bajos. Hacemos en el mismo lugar un punto bajo, en el mismo lugar donde está el punto deslizado y la cadena. Dos puntos bajos. Ahí serían dos puntos bajos. Enseguida hacemos un medio punto alto. Solo uno. Y vamos a realizar dos puntos altos. Uno. Dos. Dos puntos altos. Y en el siguiente espacio vamos a hacer aumento en punto alto aquí se repite en el mismo lugar es por eso que hace un aumento bien ahora vamos a hacer eh, tres puntos altos cada uno en un espacio uno dos y tres tres puntos Altos. En el siguiente vamos a hacer un aumento. Aumento es en el mismo lugar. Dos puntos juntos. En el siguiente vamos a hacer dos puntos altos. Uno. Do, dos. Ahí tenemos dos. Y en el siguiente, aquí aumento. Ahí tenemos un aumento. Y aquí en el siguiente haremos un punto solo alto. Solo uno. Bien. Ahora, en los siguientes, vamos a hacer cuatro medios puntos altos. Con lazada. Ingresamos 1, 2, 3, 4. Y hacemos dos puntos bajos uno y dos puntos bajos. Ahora retiramos nuestro patrón y ahí en el, digo nuestro marcador y ahí donde estaba el marcador vamos a hacer tres puntos bajos. Vamos con uno, dos y aquí en el segundo punto vamos a colocar Marcador, porque ese será nuestro punto de medio para la siguiente hilera para identificar cuál es el punto medio y volvemos a tejer uno más y así completamos tres puntos bajos en ese lugar. Ahora vamos a hacer doblez a nuestro alambre de manera igual aquí, más o menos aquí nos 25 centímetros. Suficiente nos queda entonces hasta 20 centímetros. Tienen el alambre y les da con un doble de 10 centímetros. Suficiente espacio. Ahora vamos a hacer dos puntos bajos. Uno y dos. Enseguida haremos cuatro puntos medios altos. Uno, dos, tres, cuatro. Un solo punto alto. Solo uno. Ahora aquí haremos un aumento. Ahí tenemos un aumento y en los siguientes vamos a hacer dos puntos altos. Uno. Dos. Y aquí en el siguiente espacio haremos un aumento. Aumento. En los siguientes haremos tres puntos altos: dos, tres. Solo tres. Ya, y en el siguiente haremos un aumento. Esto es un aumento. Y en el siguiente entonces, serían dos puntos altos. Bien, dos puntos altos. Ahora vamos a hacer un medio punto alto. Y haremos dos puntos bajos. Uno y dos. Así de esta manera hemos terminado la hilera número dos. Ahora vamos a dar inicio a la hilera número 3. Igualmente, hacemos un punto deslizado. Y toda la vuelta haremos una caden un punto en cada uno. Bien, uno, dos, así todo en cadena. Bien, eh, en mi perfil de Facebook. Me pueden buscar eh, como Marlook Art Crochet. Hay un enlace de grupo de WhatsApp, la cual les va a permitir eh, unirse a mi grupo de WhatsApp para que ustedes puedan recibir ahí en ese grupo los PDFs de las distintas eh, flores que estamos haciendo. El patrón. ¿Ya? Ya tenemos, estamos diseñando otros también. Eh, tenemos lo que es el tulipán. Esta flor también ya va a estar disponible para en PDF enviarles en el grupo de WhatsApp. Eh, está disponible ya el ramo de rosa que hemos hecho en dos versiones. Y está disponible el patrón de la rosa tricolor también. Ya están disponibles. Y el tulipán. Todos esos patrones en PDF eh, por el grupo de WhatsApp. ¿Cómo te puedes unir? Eh, vas al Facebook en el enlace para unirte y ahí estarás dentro y recibiendo los diferentes PDFs en patrones. Bien, acá estamos en el punto del medio. Hemos llegado aquí. Ahora vamos a hacer. Un punto bajo y hacemos una cadena y un punto deslizado y volvemos a tejer un punto más ahí en el mismo lugar. Ahora damos todo igual de la misma manera, un punto bajo en cada uno de manera normal. Ya en cada uno, una un punto bajo. Y así vamos a terminar esta hilera número 3. Este pétalo también ya está diseñado y lo van a poder obtener en el grupo de WhatsApp. También ahí podemos compartir, pueden hacer consultas, preguntas o compartir tips de sus tejidos, o pueden también compartir sus modelos, sus patrones. Y ahí la entrega es de manera gratuita. Bien, entonces, hemos culminado esta vuelta y hemos culminado con nuestro pétalo número uno. Cerramos con punto deslizado. Pasamos por todo el alambre y cerramos. En este caso lo acomodamos muy bien y nuestro pétalo mide ocho punto medio. Bien, entonces ahí vamos a darle un tanto al mismo alambre con el mismo hilo y cortamos. Y este pétalo debemos tener nueve unidades. Como ven aquí yo tengo ocho y con esto completamos. A 9 unidades, listo. Entonces, vamos a dar inicio a nuestro pétalo número 2 que también necesitamos 9 unidades y está hecho con 23 cadenas. Damos inicio en este punto, bien, y así damos todas las vueltas y culminamos con el pétalo número 2. Entonces, nos indica que debemos iniciar con 23 cadenas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

2 3 4 5 6 7 Ocho, nueve, diez, once, trece, catorce. Bien, vamos a volver a contabilizar para estar seguros que hemos tejido 14 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. A ver, vamos a contar de nuevo. Este es nuestro punto bajo, medio punto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Vieron? Había un error ahí. Tiene que ser 14 puntos bajos. Ahora enseguida haremos cuatro puntos bajos. Uno, dos, tres y cuatro. Un punto bajo y aquí en la última vamos a hacer tres puntos bajos. Uno. Dos. Pero aquí en la segunda vamos a colocar nuestro marcador. Y ahora hacemos nuestro tercer punto ahí en ese mismo lugar. Bien. Entonces continuamos un punto bajo, de la misma manera que hemos hecho al otro lado. 4 medios puntos altos, 1 2 3 4 y 14 puntos altos. 1 dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Once, doce, trece y catorce, un medio punto bajo y el otro punto bajo finalmente. Vamos a cerrar con punto deslizado. Ahora sí. En el mismo lugar hacemos un punto bajo donde está el punto deslizado. Y hacemos uno más. Ahora hacemos un punto medio punto alto. Enseguida haremos tres puntos altos. Una, dos, tres. En el siguiente haremos un aumento en punto alto. Aumento es en el mismo lugar. Dos puntos altos. Luego haremos tres puntos altos. Una. Dos. Tres. Tres puntos solos y un aumento en punto alto. Luego otros tres puntos altos. Una, dos, tres. Y enseguida haremos un aumento. Uno y dos puntos juntos, este es un aumento. Ahora haremos un punto alto, solo uno y cuatro medios puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro y dos puntos bajos uno y dos retiramos nuestro marcador y ahí realizaremos nuevamente tres puntos bajos uno dos y aquí en la segunda como siempre en la del medio porque son tres Colocamos el marcador y completamos a tres puntos bajos ahí. Bien, y acá también igualamos nuestro alambre. Bien, entonces aquí de la misma manera que al otro lado vamos a realizar. Entonces nos tocaría hacer dos puntos bajos. Uno, a ver, dos puntos bajos. Y enseguida cuatro medios puntos altos. Una, dos, tres y cuatro. Enseguida haremos un punto alto. En el siguiente haremos un aumento. Tres puntos altos. Uno. Dos. Tres. Aumento. Tres puntos altos. Una. Dos. Tres. Aumento. Ahora tres puntos altos. Una. Dos. Y tres puntos altos, un medio punto alto y para finalizar dos puntos bajos y ahí finalizamos esta hilera. Bien. Cerramos con punto deslizado. y damos toda la vuelta en punto bajo una dos y así en puntos bajos toda la vuelta y acá hacemos luego una un punto una cadena y un punto deslizado y luego le damos toda la vuelta y entonces vamos a dar la vuelta todo en punto bajo. ¿Bien? Aquí yo ya estoy llegando. Retiramos el marcador. Hacemos un punto bajo ahí, una cadena y un punto deslizado. Volvemos a repetir un punto en el mismo lugar. Y de esa manera hemos culminado ahí el detalle. Ahora damos toda la vuelta en punto bajos. Todo hasta llegar aquí. Bien, todo en punto bajo. Bien, entonces yo aquí estoy culminando. Hacemos un punto deslizado. Y así cerramos el pétalo. Y con esto vamos a pasarle por el alambre para que quede sujetado ahí. Y le damos forma a nuestro pétalo le envolvemos un poco y cortamos y de esta manera este tamaño también necesitaremos nueve unidades bien Debemos tener las nueve unidades. Entonces vamos a realizar la hoja. La hoja es con 36 cadenas y aquí hay un entrecortado. Eh, tenemos tres puntos sucesivos. Eso quiere decir que aquí dentro se repite lo mismo que está a este lado. O sea, si acá está en punto medio alto y acá es todo medio punto alto. Cuando, no importa cuántas cadenas sean, lo que importa son aquí al final y aquí al inicio.

29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Vamos a colocarle nuestro alambre. Ahora sí, ahí vamos a darle un punto bajo. Enseguida un medio punto alto. Y los siguientes puntos vamos a dar en punto alto. 1, 2, 3, 4, 5. seis, siete, ocho, nueve, diez. once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, Dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro. 25, 26, 27 y finalmente 28. Aquí debe quedarnos 5 espacios. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces eso quiere decir que hemos hecho muy bien los 28 puntos altos. Bien, entonces vamos a hacer tres puntos en medio alto. ¿Ya? Medio punto alto. Tres. Ya van uno. Serían dos. Y tres. Ahora nos toca un punto bajo. Y aquí en la última haremos tres puntos bajos una dos y como siempre ahí en la del medio vamos a colocar un marcador y en los siguientes vamos a completar un punto para que hagan tres ahí y aquí lo mismo que hemos hecho al otro lado y aquí también vamos a hacer el doblez de nuestro Alambre, bien, entonces continuamos con lo mismo: sería un punto bajo, eh, tres puntos en medio alto: una, dos y tres, tres medio puntos altos. Ahora los siguientes 28 haremos

Siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. 15 16 17 18 19 20 21 22 23

cerramos con punto deslizado y vamos a dar toda la vuelta eh, en punto en medios puntos altos bien pero aquí en el inicio vamos a hacer dos puntos bajos uno dos de aquí todas hasta Tres puntos antes de llegar aquí al centro, vamos a hacer en medio punto alto. Aquí vamos a dejar tres espacios: una, dos, tres. Lo resto es en medio punto alto. Todo es en medio punto alto. El patrón de esta flor que estamos realizando. Lo puede adquirir, como les indicaba, en mi grupo de WhatsApp. Y dónde encuentras el enlace en mi página de Facebook maluk Art Crochet. Ahí está el enlace para que te puedas unir a mi grupo de WhatsApp. Bien, y ahí de manera exclusiva estarás recibiendo. El PDF de todos los patrones que tenemos disponible de Marlowe Arcrochet. Y asimismo ahí también puedes hacer tus preguntas, consultas, inquietudes sobre el patrón, algo que no entiendas. Bien, entonces ya estoy culminando en medio punto alto. Todo es en medio punto alto hasta tres espacios antes, ya. Aquí me queda una, dos, tres, una más avanzo. Aquí sería todo punto bajo, una, dos y tres en punto bajo. Sacamos el marcador y ahí en ese lugar hacemos un punto. Bajo una cadena y un punto deslizado, volvemos a hacer uno más en, ahí, en el mismo lugar, y en los siguientes tres, una dos, tres, y lo resto hasta que tengamos dos espacios aquí, vamos a hacer en medio punto alto. Todo esto es en medio punto alto, todo. Bien, hasta que ya tengamos dos espacios. Uno, dos. Bien, aquí me falta solamente dos puntos bajos. Ya culminé y hemos culminado también toda la vuelta para nuestras hojitas. Vamos a cerrar, ¿ya? Primero vamos a cerrar con un punto deslizado y enganchamos el alambre. Y así de esta manera hemos culminado. Ahora vamos a darle unas vueltas y retirar. Cortamos el hilo. Y acá también nos queda muy largo el alambre, entonces vamos a cortar ahí corto. Y así de esa manera hemos completado nuestras hojitas. Necesitaremos en total. 6 unidades, bien 6 unidades.